sindicato de los trabajadores al servicio del Poder Legislativo del Congreso de Michoacán mantiene la posibilidad de estallar su huelga este próximo 19 de mayo, señaló el diputado presidente del Comité de Administración y Control del Congreso, César Chávez Garibay. Finalmente, el líder sindical Rogelio defiende la postura muy fuerte de la parte sindical, pero también es consciente de la cuestión, ¿no? Pero no deje ser latente. Finalmente el diálogo se está llevando. El diputado manifestó que este gremio solicita entre las prestaciones de 20 a 40 plazas para sus agremiados. Porque lo contrario va a costar más, cada vez más, más. Y cuando el Congreso puede operar con lo que estás trabajando, va a llegar un momento en dado que va a ser la parte más sindical y el diputado que llegue no puede meter a gente a trabajar. Y eso en un futuro le puede costar más al Estado. El diputado local reveló que la huelga se prorrogó al 19 de mayo y han realizado ya un ofrecimiento. Nosotros estamos haciendo un ofrecimiento del 2.2 a las cláusulas. Ellos nos lo piden que vaya dirigido a ciertos rublos, pero esos rublos nos sueldos. Pero si nosotros los aumentamos a sueldo más el aumento a sueldo se nos incrementa más. Y eso nos genera más gastos. La próxima semana los integrantes del Poder Legislativo se reunirán con los trabajadores para buscar un acuerdo.